Hola amigos, bienvenidos. Soy Fray Nelson Medina. Hace buen tiempo que no teníamos esta oportunidad de encontrarnos en vivo a través de Instagram. Y es un placer, en medio de la misión en la que me encuentro, poder tener este espacio con cada uno de ustedes. Gracias a todos los que en este momento se están conectando. Les doy la bienvenida y los bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por los que nos están saludando. Puede ser bello que nos comenten un poco desde dónde se están conectando, porque eso nos da este aire de familia que a todos nos gusta y que nos hace tanto bien. Aquí nos dicen desde Guayaquil, Ecuador, se están conectando. Bienvenidos. También desde Paraguay. Eso está muy bien. Bendito sea el Señor. Gracias, gracias a todos los que van llegando. Desde Argentina, muy bien, la querida Argentina. Desde Bedminster, New Jersey, Montería, Colombia, Kentucky, Estados Unidos. Bueno, gracias a Dios, desde Mendoza, Argentina, qué bien. Desde Oaxaca, en México, muy bien. Pues tenemos este encuentro. Yo quiero contarles que esto nació de una oración. Nació de una oración porque esta mañana, que tuve oportunidad de hacer un rato un poco más prolongado de oración, el Señor me ponía en el corazón cómo cuando se nos confunden las palabras, se nos confunde la vida también. Y estamos llenos de confusiones, y esas confusiones nos hacen mucho daño. Y la única manera de salir de las confusiones es acercarnos a qué es lo que significa de verdad cada palabra y qué lugar debe ocupar en nuestra vida. Entonces, esta es como una especie de camino nuevo. Esta es como una especie de camino nuevo que queremos tomar. No puedo decir con cuánta periodicidad. Básicamente, esta es una serie que se va a llamar, que ya se llama la serie Tres Palabras. Tres palabras. ¿Y qué es tres palabras? Pues lo que estamos haciendo ahora. En este caso tomamos tres palabras que son influenciar, ayudar y manipular. ¿En qué momento una influencia, algo que me influye, se convierte en una ayuda? Pero también, mucho cuidado, ¿en qué momento algo o alguien que me ayuda en realidad me está manipulando? Yo creo que es un tema muy interesante. Y yo creo que muchos de nosotros hemos sido manipulados, así como también temo que, incluso sin darnos cuenta, manipulamos a otras personas. Por supuesto, la manipulación no es cristiana. La manipulación no es propia de nuestra fe. Pero aprender a distinguir indudablemente nos hace más libres. Decía nuestro Señor Jesucristo: la verdad os hará libres, y yo creo que eso es totalmente cierto, la verdad nos hace libres. Muchas gracias, aquí se están comunicando, hay un padre Danilo que nos saluda desde Italia. Padre, qué gusto saludarte, muchas gracias. Aquí también tenemos de Guadalajara, México, bendito sea Dios. Nos están saludando nuevamente desde México, desde Venezuela, desde Chitaraque, en Boyacá, Colombia, qué bien. Nuevamente de Guayaquil, Ecuador. Gracias, gracias a todos los que saludan. Hermanos queridos, vamos a hacer una oración. Nos estamos acercando a unas 400 personas conectadas. Falta todavía un poquito. Y es importante que entremos en esa dinámica de oración. Una de las conclusiones muy bonitas que vamos a sacar en este día es que Dios, que es el Todopoderoso, es cero manipulación. Eso a mí me parece muy bello. Dios es cero manipulación. Dios no quiere manipular tu vida. Nadie está tan interesado, atención a esto, nadie está tan interesado en tu libertad como Dios nuestro Señor. Porque Él mismo es el autor de la libertad. Él mismo fue el que te dio la capacidad de ser libre. Y el que te hizo libre no te va a quitar esa libertad. Pero bueno, vamos a ver que también con la palabra libertad
se cometen manipulaciones. ¿Qué tal eso, ah? Con la palabra libertad se cometen manipulaciones. Bueno, ¿cómo vamos a proceder en esta transmisión en vivo? Nuevamente nos asomamos aquí un momento a los saludos desde Zapopan, Jalisco, Monterrey, Nuevo León, México, Barranquilla, Colombia. Aquí está desde Carito, nada es imposible, está saludando desde Argentina, qué bien. Muy bien, Tiago Luna, gusto saludarte, hombre, qué bien. Desde Medellín, Antioquia, desde Sincelejo. Bendito sea Dios, sí, en este momento estamos más de 400 personas conectadas. Y yo creo que este es un tema que tiene que ver con todos, porque fíjate que en la familia se dan estas palabras, influenciar, ayudar, manipular. En las relaciones de pareja a veces se da esto. Hay personas que son expertas en el tema de la manipulación, cuidado con eso. Gente que es experta en manipular, en manejar las emociones del otro, manejar el tiempo del otro. Yo creo que esto es algo bastante peligroso. Estoy viendo que aquí también nos hacen algunas preguntas. A ver, muy bien, nos están saludando desde Maracaibo, Venezuela. Exactamente. Entonces, bueno, pues ustedes todos son bienvenidos. Y como dijimos, vamos a hacer una oración. El que nos da la capacidad de discernir es el Señor. Él es el que nos da esa capacidad. Nos dijo Dios a través del apóstol San Pablo que había que discernir, no todos los espíritus vienen de Dios, hay que discernir. Y yo creo que eso hoy vale más que nunca, porque hay muchísima gente, mucha gente interesada en tener poder sobre nuestra vida, en influir sobre nuestra vida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre Dios, te doy gracias porque nos das esta oportunidad, porque abres esta puerta para que nos acerquemos a ti, para que te conozcamos, para que te amemos. Alabado seas, Señor Jesús. Alabado seas, y yo te proclamo como Señor de mi vida, como Señor de esta transmisión. Yo te proclamo Rey y Señor de los corazones que están aquí presentes, y también de todas las personas que después escucharán estas palabras. Te bendigo, Señor Jesucristo. Tú eres el sol que nace de lo alto, según la expresión de Zacarías. Y tú que eres sol que naces de lo alto, yo te quiero pedir, báñanos con tu luz. Tú eres esa influencia que no engaña, tú eres esa influencia que trae vida. Alabado seas, Jesucristo. Que podamos estar bajo tu claridad. El que ama la verdad viene a la luz, nos dijiste tú en el capítulo 3 de San Juan. Permite que nos acerquemos a ti y permite que en ti encontremos nuestra alegría, encontremos nuestra fortaleza. Yo te pido que esta sea también una reunión de liberación. Quizás hay velos, quizás hay engaños, quizás hay trampas en las que hemos caído. Que sea este el momento para que se rompan cadenas. Que se rompan, Señor, esos cerrojos y que descubramos nuestra verdadera libertad. Cristo, tú nos dijiste a través del apóstol San Pablo, para ser libres nos liberó Jesucristo. Gracias, gracias, Señor. Gracias por este momento, trae el don de tu Espíritu Santo, que yo pueda hablar lo que es correcto y que mis hermanos en tantas partes del mundo puedan recibir este mensaje con la guía de tu Divino Espíritu, Jesús, que cada uno experimente la fuerza y la belleza de esa palabra que viene de ti y solamente de ti. Amén. María Santísima, tú que eres madre del buen consejo, tú que has sido llamada trono de la sabiduría, Madre Santísima, María, amor de nuestras almas, intercede por nosotros. Te saludo, María, muy amada, el Señor está contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito Jesús, el fruto de tu vientre.
Santa María, Madre de Cristo Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues entremos de lleno en nuestro tema. Queremos hablar sobre estas tres palabras. Acuérdate que esta serie se llama Tres Palabras: influenciar, ayudar y manipular. Empecemos por influenciar. ¿Qué significa influenciar? Influenciar es un verbo que, como sonido, a mí no me gusta tanto. El verbo más tradicional en castellano es influir, influir. Pero bueno, el verbo influenciar se va imponiendo un poco por aquello que decía alguno de ustedes, los influencers. ¿Y un influencer quién es? Pues el que influye, el que influencia a mucha gente, ese es un influencer. Cuando uno se pone a pensar, miraba yo hoy redes sociales, cuando uno se pone a pensar que hay gente que tiene 1,5 millones de seguidores en TikTok o tienen 2 millones, 5 millones de seguidores en Instagram. No es que la gente vaya a hacer exactamente lo que dicen estas personas, pero tener 5 millones de seguidores significa tener una gran capacidad de influencia. Y yo creo que una gran capacidad de influencia también significa una gran responsabilidad, una gran responsabilidad. Pero empecemos por el principio. ¿Qué es influenciar? Una influencia es todo aquello que marca un cambio en nuestro pensar, sentir, decir o actuar. Si tú pensabas algo y tu pensamiento cambia por algo que escuchaste, por algo que te pasó, por el testimonio de una persona o por una decepción con una persona, quiere decir que esa persona ya tuvo una influencia en ti. Lo que cambia tus pensamientos, lo que cambia tu sentir, lo que cambia tu manera de hablar, lo que cambia tu manera de actuar. Yo pienso, por ejemplo, esto. Hace poco me comentaban unos papás, papá y mamá, me comentaban sobre su hija, a la que cambiaron de colegio. Y digamos que era una niña, pues, muy, muy amorosa, una niña muy responsable con sus deberes, muy alegre. Y cuando ella llegó a ese nuevo colegio, pues empezó a juntarse con una serie de amiguitas, especialmente amiguitas, de esas que no les gustan a las mamás. Y no les gustan a las mamás por una buena razón. Efectivamente, ¿qué decía la mamá? No son una buena influencia para ti. No son una buena influencia. La mamá estaba preocupada. Y efectivamente, estas chiquitas, estas amiguitas que se consiguió la niña, pues empezaron a cambiarle el modo de pensar, el modo de sentir, el modo de hablar. Una vez la mamá se encontró con que la hija estaba hablando por teléfono. Estaba hablando por teléfono y evidentemente trataba de hablar como a escondidas. Pero se alcanzó, ella alcanzó a oír. Usted sabe que las mamás tienen un oído especial. Y la mamá alcanzó a oír. Y su hija, con un vocabulario de alcantarilla, con ese vocabulario que se ha vuelto popular en algunas redes sociales, ¿no? Yo no voy a decir aquí ninguna de esas palabras, pero es que no son palabras, son palabrotas. Son palabras vulgares, palabras obscenas. Entonces, fíjate que eso es una influencia. En ese caso, una influencia negativa, claramente una influencia negativa. Una influencia muy triste, además. Porque esa niña, que era muy alegre, pues al cabo de 2, 3 meses, fue tomando el aspecto de una mujer amargada. Incluso ese brillo que tenía en sus ojos, esa sonrisa tan limpia, tan linda que tenía, la perdió. Y eso, pues, esa es una mala influencia.
Pero hay también buenas influencias. He conocido personas que han hecho buenos retiros espirituales y a veces de un buen retiro espiritual, un fruto que queda es buenas amistades. Y esas buenas amistades también tienen buenas invitaciones. Mira que vamos a este otro retiro, suscríbete a este canal, lee este libro, mira esta película. También hay gente que hace buena influencia. Entonces, ¿una influencia qué es? Es aquello que marca un cambio en tu vida. Pueden ser lecturas, pueden ser testimonios, pueden ser personas, pero es algo que cambió, algo que te hizo cambiar de alguna manera. Ahora vamos a hacer algunas distinciones. Observemos que hay influencias conscientes y hay influencias inconscientes. Una influencia consciente es cuando yo busco una persona que sé que me convence o que me cae bien o que me gusta y de alguna manera le estoy dando permiso a esa persona para que entre en mi vida y para que haga algo en mí. Esta es una influencia consciente. La influencia que tiene que ver con lo que yo busco. Pero también hay influencias inconscientes. ¿Una influencia inconsciente cuál es? Por ejemplo, pensemos en el ambiente. Lo que nos ofrecen, con lo que nos bombardean continuamente los medios de comunicación. Llega el momento en el que, como sin darnos cuenta, nos van cambiando. Hay refranes que hablan de esta influencia inconsciente. Por ejemplo, ese refrán que dice, al que anda con la miel algo se le pega. Así la persona no esté buscando la miel, el estar continuamente en la miel, pues hace que algo se le pegue. Entonces hay influencias inconscientes. Las influencias conscientes pueden ser solicitadas o pueden ser simplemente permitidas. Por ejemplo, si una persona va a un ambiente de trago, quizás no está buscando, oiga, enséñenme groserías o enséñenme a serle infiel a mi esposa. La persona no está solicitando. Pero al ponerse en ese lugar, está permitiendo, conscientemente está permitiendo que eso le llegue. Esto es interesante porque en la moral católica, tú eres responsable no solamente de las influencias que buscas, sino también de las influencias que permites. Es decir, si tú puedes escoger el ambiente donde vas a estar y escoges un ambiente que es de corrupción, o de vulgaridad, o de pornografía, o de droga, cualquier cosa negativa, si tú sabes que ese es el ambiente y tú permaneces ahí, tú eres responsable de lo que te está sucediendo. La responsabilidad cobija lo que yo busco, pero también lo que yo permito. Es un tema interesante sobre esto de la influencia. Si, por ejemplo, hay un amigo que es cínico, que se ha casado 3 veces, que yo sé porque él mismo lo cuenta y lo cuenta así con orgullo y lo cuenta riéndose y lo cuenta con arrogancia, que ha estafado a una cantidad de gente y considera que esa es una victoria, que eso es ser muy astuto y muy inteligente. Si yo persevero en esa amistad, pues, ¿qué es lo que quiere decir eso? Si yo estoy perseverando en esa amistad, eso significa que yo estoy permitiendo que eso llegue a mí. Entonces, atención a esta frase que te puede servir. Como me gusta decir, escríbela, que te conviene. Eres responsable de lo que tú buscas, pero también eres responsable de lo que tú permites conscientemente que suceda. Hablemos de qué es lo que hace que
las cosas tengan más influencia o menos influencia en uno. ¿Cuándo hay más influencia? ¿Cuándo hay menos? Porque no se nos debe olvidar algo muy importante que dijo nuestro Señor Jesucristo. Cristo dijo, no es lo que viene de fuera lo que hace impuro al hombre, sino es lo que sale de dentro. Es decir, Cristo nos está invitando de alguna manera a que nosotros no le echemos toda la culpa al ambiente. Entonces, ahí es donde viene este tema tan interesante. ¿Qué es lo que hace que las cosas tengan más influencia o menos influencia dentro de uno? Y aquí tenemos que recordar que Dios nos proveyó de algo que podemos llamar como una aduana o unas aduanas. ¿Qué es tener una aduana? Mira, las aduanas son puestos de control, ¿no? Un país, yo creo que todos los países tienen alguna forma de aduana, ¿no? Tú no puedes entrar así nomás a un país. Por lo menos te hacen llenar unos formularios, unas declaraciones. Bueno, usted trae más de tanto dinero, usted trae sustancias prohibidas, usted trae explosivos. Los países no dejan entrar cualquier cosa. Pues lo mismo, cada uno de nosotros tiene aduanas. Y esa aduana, por darle un nombre sencillo, la vamos a llamar aquí examen racional. Es decir, tú tienes una capacidad que es la capacidad de pensar y la capacidad de decir esto entra y esto no entra. Por eso Cristo nos dice, no le echen simplemente la culpa a lo de fuera. Cuidado con eso. No le echen la culpa a lo de fuera. ¿Por qué Cristo nos dice eso? Porque nosotros tenemos también una aduana. Y finalmente tú le das o no le das permiso a muchas cosas. Por eso hicimos la distinción entre la influencia consciente y la influencia inconsciente. Vamos a suponer que la influencia inconsciente elimina una gran parte de nuestra responsabilidad, ¿de acuerdo? Pero es que hay mucha influencia que es influencia consciente, porque yo la busqué o porque sabiendo yo permití las cosas. Entonces, ten cuidado con eso. Entonces, ¿qué queremos decir? Que Dios te dio una aduana que se llama el examen racional. Pero esas aduanas a veces se bajan. ¿Se bajan en proporción a qué? Y esto es muy importante, pero muy importante, ya te voy a explicar por qué. La aduana se baja, por ejemplo, por el gusto. Cuando una persona nos gusta mucho, no necesariamente con gusto de pareja, sino, no sé, nos cae demasiado bien, incluso nos puede parecer súper divertida. Una persona que te gusta mucho es una persona a la que tú no le aplicas los mismos exámenes de discernimiento que le aplicas a otras personas. Date cuenta. Entonces el gusto es algo que disminuye la aduana. Y esto significa que cuando una persona nos gusta, te repito, puede ser con gusto hombre-mujer, o puede ser gusto de simpatía, puede ser gusto de compatibilidad. Cuando una persona nos gusta, uno tiene que hacer un esfuerzo adicional para mantener el discernimiento en el lugar que es. Porque donde hay gusto, la aduana se tiende a bajar. Cuidado con eso. Donde hay confianza, no quiere decir que uno tenga que desconfiar de todo el mundo, no. Sino que esto hay que aplicarlo, por ejemplo, en el ámbito de las amistades. Si voy a tomar una decisión que es muy seria y que es muy complicada, debo tener cuidado a quién le pido consejo. ¿Sabes por qué lo digo? Te voy a ser sincero. Es que estoy pensando, por ejemplo, en el caso del aborto. Muchas mujeres han tomado la decisión final de abortar porque hablaron con una amiga, es decir, una persona de confianza. Y la persona de confianza, esa persona de confianza, le dijo, pues mira, yo creo que tú pues no vas a dañar tu vida, ¿no? Un error cualquiera lo comete.
Yo pienso que tú te vas a reponer, pues si es algo doloroso, pero tú te vas a reponer y tú vas a salir adelante. Y como era una persona de confianza, entonces el examen racional, el discernimiento apropiado, no se tuvo. Es muy interesante lo que dice la Sagrada Escritura. No te pongas a favor del rico porque es rico, ni a favor del pobre porque es pobre. Porque qué tal que el rico, como te cae muy bien, porque es muy simpático, porque te puede ayudar de muchas maneras, hace que tú bajes tu criterio y entonces ya no disiernes bien. ¿O qué tal que el pobre te inspira mucha compasión, y la compasión es algo fantástico, pero en medio de tu compasión ya no disiernes bien? Mal hecho, así no es. Entonces, cuidado con el gusto, cuidado con la confianza. Otra cosa que hace que el examen racional, o sea, el discernimiento, baje, y baje a veces a niveles muy peligrosos, es la dependencia. Si yo dependo de una persona afectivamente, o dependo de una persona económicamente, o dependo de una persona académicamente, la dependencia hace que sea más difícil el discernimiento racional. Mira que eso está pasando en las universidades. Mucha gente no se da cuenta de que la universidad es un espacio de dependencia académica. Porque resulta que mi futuro depende, por ejemplo, ese puede ser el caso, mi futuro depende de cómo me va con tal materia. Y si mi profesor, por ejemplo, es una persona atea, petulante, como tantos ateos, también hay cristianos petulantes, por supuesto, es uno de estos ateos petulantes, un ateo arrogante que se burla, ¿no? Pero yo dependo de ese profesor. Y como yo dependo de ese profesor, hay un peligro, pero muy grande, de que mi dependencia disminuya mi capacidad de discernimiento. Entonces, cerrando un poco este tema de la influencia, uno se da cuenta que la influencia crece cuando el discernimiento disminuye. Y el discernimiento, que aquí lo estamos llamando examen racional, no es solo racional, sino es por entendernos rápido. El discernimiento disminuye, por ejemplo, cuando hay gusto, cuando hay mucha confianza, cuando hay dependencia. Todo esto se resume un poco en la palabra amor. Fíjate lo que sucedió, por ejemplo, con los medios de comunicación. Para lograr que muchas personas tuvieran una opinión positiva con respecto a la ideología de género, hubo una campaña, yo la detecté en mi país, hubo una campaña de años y años en los que prácticamente toda serie de televisión tenía una persona de ese colectivo arcoíris, por darle un nombre. Y muchas veces era un personaje simpático, o era un personaje chistoso. ¿Qué era lo que querían cuando nos presentaban todos estos personajes súper chistosos? ¿Qué era lo que querían? Lo que querían era eso, que nuestro discernimiento, que nuestro examen crítico se fuera al piso para tener más influencia sobre nosotros. ¿Te das cuenta la importancia de este tema? Nos bajan el discernimiento a base de hacernos reír. Nos bajan el discernimiento a base del gusto. Por ejemplo, lo que pasa con los actores o actrices o cantantes muy famosos, las celebridades. Si una celebridad, por ejemplo, sale diciendo, me parece un desastre lo que hizo la Corte Suprema en Estados Unidos porque les quitó a las mujeres el derecho a abortar. Eso tal vez no puede tener mucha influencia sobre mí, Nelson Medina. Pero hay una cantidad de jovencitas y hay una cantidad de adolescentes que ven a su celebridad preferida hablando de esa manera y les cambian la cabeza. Les cambian la cabeza porque les gusta. Les gusta la manera de ser de esa mujer, de ese hombre. Muchas chicas sueñan con ser como esa celebridad, como esa actriz que tiene tanta autoestima y que es exitosa en todo, o así parece, porque ese es el producto que nos venden.
Entonces, date cuenta el tema de la influencia, ¿a dónde nos lleva? ¿Esto qué quiere decir? ¿Que uno tiene que ser amargado, solitario y solamente racional? No. Quiere decir que hay que estar despiertos. Hay que estar despiertos, hay que estar atentos. Dice nuestro Señor Jesucristo, la lámpara de tu cuerpo es tu ojo, pero si tu ojo está a oscuras, ¿cuánta será tu oscuridad? Y una de las aplicaciones que tiene ese texto es con esto del discernimiento. Si una persona que es gran autoridad para mí y por consiguiente, una persona con la que yo tengo una gran dependencia, me sale con una opinión cualquiera, muy fácilmente yo caigo en eso. Bueno, cerramos por ahí el tema de la influencia y vamos a irnos a un tema muy, muy bello que es el tema de la ayuda, que es una manera precisamente de influir. Pero antes, pues quiero presentar un saludo nuevamente a quienes se han conectado. Tenemos un poco más de 600 personas que se han conectado. Feliz, feliz de saludarlos, feliz de bendecirlos, hermanos. Vamos con el verbo ayudar. Son tres verbos: influenciar, ayudar y manipular. Y cuidado con la manipulación. Ayudar es el modo más noble, bello y bondadoso de influenciar. Es decir, una ayuda es un impacto positivo en la vida de otra persona. Ayudar es tener un impacto positivo. Y es muy interesante notar que en la Biblia, el verbo amar está conectado fundamentalmente con tu modo de actuar. Actuar. Por ejemplo, ese evangelio que encontramos en el capítulo décimo de San Lucas, el del buen samaritano, ese es un evangelio absolutamente precioso donde se habla, pues, de alguien que influyó positivamente en otro. Tuvo una influencia positiva, el buen samaritano tuvo una influencia positiva. Muy bien. Y hay algo muy hermoso, y es que al final de ese texto, Cristo le pregunta a un maestro de la ley y le dice, ¿quién te parece? ¿Quién de estos tres, porque pasaron un sacerdote, un levita y un samaritano, ¿quién de estos tres te parece que fue prójimo del que cayó en manos de los salteadores? Y el escriba respondió, el que practicó la misericordia con él. O sea, en la Biblia la clave está en eso, en practicar. Hay que practicar, practicar la misericordia. No es solamente algo de sentir. En nuestra época, el amor se asocia demasiado con sentir, oh, yo siento cosas. Mira, es que lo que yo siento por ti, mira, yo tengo sentimientos hacia ti. El sentir es importante, claro, pero en la Biblia, quedarse solo en el sentir es como quedarse solo en las palabras. Entonces, ayudar es el modo más noble, el más bello, el más bondadoso de realmente influenciar. ¿Qué es lo que hace que muchas personas no pidan ayuda? Yo creo que esta pregunta es muy interesante. Porque con las heridas del alma pasa lo mismo que con las heridas del cuerpo. Una herida profunda, una herida seria en el cuerpo, es un asunto de cuidado, pues la persona se puede sangrar, la persona. En otro sentido, la persona se le puede infectar esa herida, puede perder esa pierna o ese brazo. En un caso gravísimo, se puede morir de eso. O sea que las heridas hay que tratarlas. Los problemas hay que tratarlos. Los vacíos hay que tratarlos. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo pedir ayuda? Esta es como una pregunta un poquito lateral, pero qué importante. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo pedir ayuda? Y la respuesta es que a veces ni siquiera somos conscientes de la necesidad. Ni siquiera somos conscientes. Y otras veces, aunque somos conscientes de la necesidad, somos soberbios.
Somos soberbios. Y otras veces, aunque pidamos alguna ayuda y nos den alguna indicación, somos inconstantes. Entonces, ¿cuáles son los tres grandes enemigos de recibir ayuda? Son estos. Primero, falta de conocimiento de uno mismo. A veces uno considera que es normal. Me he encontrado en estos últimos meses a varias personas que por diversas circunstancias tuvieron que ir donde especialistas, tuvieron que buscar ayuda profesional. Y el doctor, el psicólogo, la psicóloga, después de hacer los respectivos, digamos, exámenes, los respectivos cuidados que hay que tener en un diagnóstico, le dice a la persona: ¿usted sabe que usted está pasando por un proceso depresivo? La persona dice: ¿depresivo? ¿Yo? O sea, la persona ni siquiera se da cuenta de que está pasando por un proceso depresivo y lo tiene. Y eso nos puede pasar a muchos de nosotros. Y lo mismo procesos de ansiedad. Lo mismo procesos de resentimiento. Es que yo pienso que el cuerpo nos da muchas señales, pero hay enfermedades que no se notan. Los médicos, por ejemplo, hablan de la hipertensión como el asesino silencioso. La hipertensión no se nota. Por eso, cuando nos estamos haciendo chequeos médicos, una de las cosas que hay que hacer siempre es cómo está la presión arterial de esta persona. Porque es que la presión arterial alta no siempre se nota. Hay veces que se nota porque la persona siente como un calor o un ahogo o un dolor de cabeza o le cambia el color de la cara. Pero hay ocasiones en que no se nota. Entonces, ¿por qué no pedimos ayuda? A veces no pedimos ayuda porque ni siquiera nos damos cuenta que la necesitamos. Otras veces nos damos cuenta, pero somos soberbios. Y otras veces nos dimos cuenta, vencimos la soberbia, pero somos inconstantes. Somos inconstantes, cuidado con eso. Entonces, por eso no pedimos ayuda. Y ahora cambiemos la pregunta. Entonces, ¿cuál es la ayuda que mayor bien hace? ¿Cuál es la ayuda que mayor bien hace? ¿Cómo podemos dar mejor ayuda? ¿Y cómo podemos recibir mejor ayuda? Y hay cuatro características para mejorar la ayuda. Cuatro características. En primer lugar, la ayuda, y mira que esto nos sirve a todos. O sea, yo estoy tan entusiasmado con este tema porque pienso que es un tema que nos sirve a todos. Mira, si tienes amigos, te aseguro que en algún momento vas a tener que ayudarlos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Eres papá? ¿Eres mamá? En algún momento tendrás que ayudar. ¿Eres docente o estás en el área de la salud? En algún momento tienes que ayudar. ¿Sirves en la iglesia? ¿Tienes una vocación de servicio a Dios? En algún momento tendrás que ayudar. Entonces, hablemos de cómo se mejora la calidad de la ayuda. La calidad de la ayuda mejora, en primer lugar, cuando es más lúcida. Es decir, con mayor conciencia de qué es lo que realmente se necesita. Voy a tratar de darte un ejemplo bíblico de cada una de estas ayudas. Ejemplo de ayuda lúcida. A Cristo le traen un paralítico. ¿Recuerdas ese famoso relato cuando bajan un paralítico, que tuvieron que abrir un boquete en el techo y bajaron el paralítico? Pero Cristo se dio cuenta que lo que más necesitaba, incluso más que la sanación corporal, lo que más necesitaba era el perdón de Dios. Y por eso lo primero que le dijo a ese paralítico no fue: levántate y anda. Lo primero que le dijo fue: tus pecados están perdonados. Ese es un ejemplo sublime de una ayuda lúcida. Cristo tiene los ojos perfectos
Y los ojos perfectos de Cristo se dieron cuenta, lo que este hombre más necesita en este momento es esto. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Entonces la ayuda tiene que ser lúcida. Segundo, la ayuda tiene que ser desinteresada. ¿Y qué quiere decir ayuda desinteresada? ¿Qué es lo que hace que una ayuda sea más desinteresada? Mira, la ayuda es más desinteresada cuando busca con mayor pureza el bien del otro. Es esa búsqueda del bien del otro lo que hace que la ayuda sea desinteresada. Vamos a ver que el problema con la manipulación es precisamente que es utilizar el lenguaje de la ayuda, pero para lograr algo yo. Ahí está la trampa. Esa es la trampa de la manipulación. Entonces la ayuda es desinteresada. Tercero, la ayuda es mejor ayuda cuando es ayuda integral. Bueno, la ayuda desinteresada en Cristo, ¿cuándo se ve? Cuando Él dijo, no hay mayor amor que dar la vida por los amigos. La ayuda es integral. ¿Integral qué quiere decir? Que mira el conjunto de la persona. Esto se nota, por ejemplo, en la multiplicación de los panes. Nos dice la Escritura que Cristo sanaba los cuerpos, expulsaba a los demonios, enseñaba a la multitud, oraba. ¿Qué quiere decir todo eso? Esa es ayuda integral. Cristo que cuida del cuerpo, porque lo alimenta y lo sana. Cristo que cura de la mente, porque predica y enseña. Cristo que cuida del alma, porque la libera del pecado y de la influencia del demonio. Y Cristo que arropa toda esa ayuda con la ternura de su oración. Es bellísimo, es bellísimo. Ese es Cristo nuestro Señor. Y por último, la ayuda, para que sea mejor ayuda, tiene que ser ayuda perseverante. Es decir, una ayuda que no se frene por la ingratitud, ni por el cansancio, ni por otro motivo. Esa es la verdadera ayuda. Y como hemos dicho, es el modo más hermoso de influir, de influenciar. Bueno, llegamos al último punto, el punto de la manipulación. La manipulación. En esencia, manipular es utilizar la fachada de la ayuda, pero en función de intereses propios. Eso es lo grave. Y no los auténticos intereses, porque no está mal que tú busques algo bueno para los demás o para ti, sino son intereses de alguna manera mezquinos, de alguna manera oscuros. Entonces la manipulación es una fachada de ayuda, pero con trampa, con trampa. Porque entró un interés turbio, un interés sucio. Los motivos de manipulación pueden ser muchos. Casi cualquier cosa que pueda servir de interés a una persona puede ser motivo de manipulación. Ejemplos típicos, el dinero. Piensa en la persona que trata de producir compasión, pero es para que le den plata. O piensa en la persona que se presenta como un gran santo, pero en el fondo lo que le interesa es seducir gente. Eso es manipulación. Cualquier interés puede convertirse en motivo de manipulación: el dinero, el sexo, el poder, el afecto. Y hay algo muy triste, tal vez es de lo más triste que voy a tener que decir en esta transmisión. Y es que dentro de cada uno de nosotros reside un manipulador. Esto no es que digamos, los niños son manipuladores, los jóvenes son manipuladores, las mujeres son manipuladoras. No, todos. Todos somos manipuladores potenciales. Todos somos manipuladores potenciales. Porque la única manera, y esto sí quisiera que quedara muy grabado, la única manera de superar toda manipulación es seguir el camino de Jesucristo. Es amar al estilo de Cristo. Eso sí que limpia la manipulación. Puede darse el caso de personas que son manipuladas sin darse cuenta. Pero hay otra cosa más rara.
Y es que a veces somos manipuladores inconscientes. Inconscientes. Nuestros propios deseos, nuestras propias codicias, nuestros propios intereses, en cierto sentido nos manejan. Oiga, y nos volvemos manipuladores sin darnos cuenta. En los casos más extremos, pues esto se vuelve la historia del psicópata, la historia del sociópata, la historia triste, triste. Historia triste de la persona que le hace daño a otros y a veces pareciera que ni siquiera se diera cuenta o no le importara. ¿Por qué pasa esto? Porque no nos conocemos. En la medida, yo por eso, siempre que puedo, pues difundo la enseñanza de Santa Catalina de Siena, ¿no? Porque es así, es que en la medida en que nosotros caemos, en la medida en que nosotros caemos en la ignorancia de nosotros mismos, nos volvemos manipulables y nos volvemos manipuladores. Piensa, por ejemplo, en una persona a la que le ha faltado mucho, mucho afecto. Es casi inevitable que esa persona, en cada amistad, en cada relación, esté tratando como de succionar ese afecto, pero lo hace de una manera casi inconsciente. Casi inconsciente. En cambio, si la persona toma conciencia, oiga, a mí me ha faltado mucho, mucho afecto. Por consiguiente, necesito sanación. Y en la medida en que esa persona va entrando en un proceso de sanación de sus carencias de afecto, de sus carencias de respaldo, de sus carencias de apoyo, en la medida en que la persona va entrando en todo ese camino de sanación, pues va a ser menos manipulable y va a ser menos manipulador. Hay una característica del manipulador, y es que el manipulador, en el fondo, mira a la otra persona como una extensión de sí mismo. Esta es una diferencia muy hermosa y muy clara entre ayudar y manipular. Ojo con esto. El que te quiere ayudar no te reemplaza. No toma la decisión por ti. No quiere pensar en reemplazo de tu cabeza. Te deja la cabeza no solo en su sitio, sino más clara. Y te deja la voluntad no solo libre, sino mucho más libre. El manipulador, en cambio, quiere lograr que tú hagas esto, que lo hagas, que lo hagas. Es decir, el manipulador mira a la otra persona como una extensión de sí misma. Como una extensión de sí misma. Gravísimo. Porque supone anular a la otra persona. Anularla. El manipulador utilizará por eso muchos recursos, de los cuales los más frecuentes son las recompensas, las amenazas y el miedo. Son herramientas muy típicas. Las recompensas, ¿no? Qué bien que lo haces. Oye, qué bien que me estás complaciendo. Así me gusta que me complazcas, que hagas lo que yo quiero. Eso es lo que me gusta. Que lo hagas, que lo hagas. Aplauso para ti, me complaciste. Eso es pura manipulación. Otras veces es la amenaza. Mira, si tú no me vas a querer, entonces yo me mato. Pura manipulación. A veces es el miedo. Tristemente, los casos más graves de abuso siempre van unidos a una manipulación por miedo. La manipulación se alimenta y a la vez engendra una especie de infantilismo. Y se entiende, porque es que la manipulación siempre requiere que la otra persona esté abajo, esté disminuida, que esté ahí, ahí, chiquita, incapaz, incapaz, incapaz. Tú no pienses, yo voy a pensar por ti. Tú no decidas, yo voy a decidir por ti. Tú no tienes que hacer nada, sino solo hacer caso. Eso es pura manipulación.
Las manipulaciones acaban mal, muy mal. Porque claro, toda manipulación supone una forma de anulación de la otra persona. Y el que te anula en tu mente, en tu alma, es como el que te mutila en tu cuerpo. ¿Quién de nosotros vería con tranquilidad que alguien le dijera, te voy a cortar este dedo? Nos llenamos de terror. ¿Cómo así? ¿Por qué me va a hacer eso? Lo que sucede es que las mutilaciones del alma son menos visibles, sobre todo si uno no ha hecho el ejercicio de conocerse a sí mismo. Es impresionante la libertad en la que nos deja Dios. Es impresionante. ¿Cuántas veces Cristo dice, si quieres? Incluso en alguna ocasión, por allá capítulo 5 de San Juan, había un hombre que llevaba 38 años paralítico y le pregunta a Cristo, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Quieres curarte? O sea, para Cristo el verbo querer es muy importante, como diciendo, yo no voy a reemplazar lo que tú no quieras, yo no lo voy a hacer. Eso es puro respeto a la obra del Creador. Dios, que es infinitamente sabio y bueno, no nos manipula. Y según Santa Catalina de Siena, la prueba más clara es la Anunciación. Dice hermosamente Santa Catalina, Dios llegó al corazón de María y tocó la puerta. Tocó la puerta, no la derribó, tocó la puerta. Y la puerta tiene que abrirse desde dentro. Fue el sí libre, voluntario de María. El sí voluntario de María. Fue eso lo que le dio realmente la posibilidad a la encarnación. Dios no derriba, Dios llama. Fíjate lo que nos dice Apocalipsis 3. Estoy a la puerta y llamo. Lo mismo que Dios hizo con la Santa Virgen María, lo mismo hace con nosotros. Estoy a la puerta y llamo. Dios no manipula. La economía de la gracia, el obrar de la gracia divina, es elevación de nuestras facultades. No es desaparición, es elevación. Dios levanta tu inteligencia, Dios levanta tu voluntad, no cancela, eleva. Y en lo más puro y en lo más bello de los dones del Espíritu Santo es pura elevación. Hermanos queridos, vamos llegando al final de esta transmisión. Estoy muy contento de este reencuentro con nuestras transmisiones en vivo. Quiero invitarlos cordialmente a que, si no lo han hecho, se suscriban a mi canal en Instagram. Me encuentran como Fray Nelson. Y bueno, en otras partes también me encuentran así. Estoy también en Twitter como Fray Nelson. Estoy en YouTube. Mi canal se llama Fray Nelson en YouTube. Estoy en TikTok desde hace unos cuantos meses, ofreciendo homilías, ofreciendo la lectura del Evangelio en latín. En TikTok me encuentran como Fray Nelson barra al piso oficial, Fray Nelson oficial. Ese es mi nombre en TikTok. Allá los espero. Gracias por estar aquí. Vamos a terminar con una pequeña oración y la bendición. Padre Dios, gracias. Gracias por la claridad que tú nos regalas. Gracias por ayudarnos a comprender cuánto nos amas y cuánto amas nuestra libertad. Bendice nuestra inteligencia con tu sabiduría. Bendice nuestra voluntad con la bendita influencia del Espíritu Santo. Haz que en libertad y con amor, haz que en la senda de la verdad te busquemos, te sirvamos y un día gocemos eternamente en tu reino. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre. A todos ustedes, más de 600 amigos que han querido conectarse, gracias. Efectivamente, vamos a conservar esta grabación y esperamos también difundirla en otras redes. Que Dios los bendiga. Hasta pronto, hasta una nueva ocasión.